Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Kage Open en la ruta de Nita en el primer final. Bien, recordaremos que pues estamos con esto de la apuesta con Nita, con solo 3 días para poder demostrar la inocencia de Kuno. Si no, Nita podría hacerle de lo que sea. Y ya hablamos con Kuyo, tan lindo Kuyo, ya quiero ir a tu ruta. Pero desgraciadamente no nos pudo ayudar mucho. Y ahora pues vamos a ver si podemos ver al loco de Gen. ¿Cómo se llamaba? Ese fue el apellido, no me acuerdo el nombre. Y pues Nita pateó a Kuno sin razón y chinito culero, estamos en eso. Pues eso era imposible. Pero no era ese el tipo de cosa que él quería que sucediera. Y en ese momento, el remordimiento llegó dentro de mí. ¡Oh! Tan rápido y hay decisiones. ¿Iba a huir también o iba a buscar a Nita, obviamente? Bueno, vamos a elegir la segunda opción, obviamente. En vez de una desilusión, fue la desesperación la que se filtró en mi expresión. Y entonces vi una silueta aparecer frente a mí y de inmediato lo reconocí. Corrí rápidamente. ¿Qué carajos estás haciendo? ¿Estabas tratando de escapar? Lo hice. Vámonos. ¿Ja? ¿Por qué se estaba comportando tan desafiante? ¿Por qué trataste de escapar? Ay, no me gusta esa mirada sin expresión. Por supuesto, no respondió. Estaba molesto, pero no había nada que pudiera hacer si él no hablaba. Decidí posponer el interrogatorio para más tarde. Ahora mismo tenía que ir a hablar con Yoshimoto. Ándale, es el apellido de Yoshimoto. Como estuve corriendo bastante, me dio sed. Así que me acerqué a una máquina expendedora para comprar una Coca-Cola. Tenía una moneda de 500 yenes en mi billetera. Así que decidí conseguir algo para mí y para Nita también. Pero la máquina no aceptó la moneda. Dios, ¿cómo castra cuando pasa ese tipo de cosas? Siguió expulsándola una y otra vez, incluso después de varios intentos más. Qué mal momento. No se puede hacer nada. Date prisa. Él me estaba apurando, así que me di por vencido y volví a poner la moneda en mi billetera. Luego apareció la mano de Nita con otra moneda de 500 yenes.
me compro una Coca-Cola directamente, mejor ir a la combi y a comprar, ¿no? Estás sufriendo y perdiendo el tiempo con una máquina. Gracias. No respondió a mi palabra de gratitud. Bebí la bebida mientras caminábamos en silencio. Llegamos a un pequeño salón de pachinko. Ok, una nota. Pachinko es un centro de juegos parecido a los juegos de pinballs, ¿ok? Si se abriera uno nuevo y más grande, este lugar probablemente perdería a todos sus clientes. Nos recibió un empleado muy alto al entrar. Al mirar por los alrededores, no vi a Yoshimoto. Estaba pensando en preguntarle al empleado cuando Nita simplemente se dio la vuelta y salió del lugar. Confundido, salí detrás de él. Él no está aquí hoy. ¿En serio? Si él estuviera, entonces solo podría estar aquí. Entonces supongo que intentaré llamarlo después de todo. Ya era mediodía. Como todavía tenía el celular de Nita, aproveché para llamar a Yoshimoto. Después de esperar un rato, se escuchó el pop mecánico de que alguien contestaba. ¿Yoshimoto? ¿Eres tú, Nita? Soy Kono. Le pedí prestado a Anita su celular. Ya veo. ¿Qué quieres? Cuando escuché el tono burlón en su voz, me preocupé por un segundo, pensando que él pudo haberme olvidado. Quiero preguntarte algo. ¿Podríamos vernos? No. Es molesto. ¡Ah, qué amable sujeto, eh! ¡Qué amable eres, Yoshimoto! Hoy es mi día libre. ¿Qué es tan importante de lo cual quieres hablar como para vernos? Puede ser cualquier cosa, pero necesito información sobre el juego. Ya he llamado a Kuyo-san y a Saki-san. No hay nadie más a quien pueda preguntar además de ti. ¿Y qué tipo de información quieres? Bueno, en realidad también necesito que Nita escuche la información. Así que si te cuento de qué se trata por celular, no tendría sentido. No sé nada. Tal vez sepas algo, aunque sea solo un poco. ¿Por qué estás tratando de conseguir información ahora? ¿No te dieron el dinero? Bueno, pues no nos han dado el dinero, chingada madre, pero el dinero no es lo importante aquí. Aquí lo importante es demostrar la inocencia de Kono. No me lo dieron. Cuando gané el juego, ¿tuviste cómo obtuve la moneda? Mataste y la robaste. Me quedé sin palabras. Yoshimoto no parecía estar desconcertado por aquella pausa antinatural y continuó con un tono monótono. ¿Hay algo mal en eso? Sentí que ya había escuchado algo así antes. ¿No fue así como ganaste? No. Y la cara de Yoshimoto de... ¿Cómo entonces? Necesito de interrogación. No tengo idea qué es lo que quieres averiguar entonces. Es que yo... quiero probar que no maté a nadie para ganar. Yo veo. Hubo una pausa. ¿Hay algo más? Realmente quiero colgar.
Tengo sueño. Si Nita necesita hablar conmigo, dile que me llame más tarde. ¿Eso significa que te reunirás con nosotros? Si nos vemos, ¿me preguntarías lo mismo? ¿Sí? Entonces no lo haré. No sé nada. Bueno, me voy a dormir. Adiós. Bye. Colgó. Me quedé en shock. Ay, pobre Kono. Qué tonto fue. Se negó. Yo veo. Dijo que no tenía ninguna información. Yo veo. También me dijo que te dijera que si tenías cosas que hablar con él, le llamaras más tarde. ¿Qué más te dijo? Yoshimoto también piensa que yo... Por favor, denme un respiro. ¿Intenta obligarme a decirlo? Nada más. No había nada más que discutir. Él no respondería de todos modos. Así que decidí no decir nada más. Mañana me reuniré con Yagasaki-san. Murmuré para mí mismo, pensando en que me concentraría para mañana. La única respuesta de Nita fue un murmullo de asentimiento que daba a entender que de ninguna manera le importaba. Ah, pues come caca. Y así nos subimos al metro y volvimos al apartamento de Nita sin parar en algún otro lado ni comenzar con algún tipo de conversación. Me quité la ropa que llevaba puesta y me di cuenta de que había un moretón en el costado de mi estómago. Ah, de la patada que pinche Nita le dio, ¿eh? ¿Tienes hambre? Me pregunta mientras me daba la espalda. Si me llega a dar hambre, iré a comprar algo yo mismo. Rápidamente, Nita preparó algo para él y comenzó a comer. Como no tenía apetito, no me molestó en lo más mínimo. ¿Sabes dónde vive Segawa? Lo sé. Dime dónde. ¿Qué me darás si te lo digo? ¿What? ¿Qué? ¿Está pidiendo algo a cambio? ¿Qué es lo que quieres? Duerme junto a mí. ¡Achis, achis! ¡Achis, achis! ¡Ahorita no te puedes aguantar! ¿Qué pedo? O sea, Anita, realmente no te entiendo, mijo. ¿Eso se supone que odias a Kono por haber matado al amor de tu vida, Gondo? Porque es obviamente que Anita no veía a Gondo de una manera de amistad, ¿verdad? Como yo vio. ¿Y ahora quieres que Kono duerma contigo? O sea, ¿estás viendo a Kono como una clase de sustituto? Nada más porque se parece al desgraciado de Gondo que se nos murió dándonos la moneda y por culpa de su muerte nos echaron la culpa a nosotros. Que ya basta. Bueno, ya. Sigamos. ¿Otra vez? ¿Estás realmente bien con algo así? Lo estoy. Nita se puso de pie y se metió en la cama sin decir nada más. La cara de Kono de Noni. Me dejó el suficiente espacio para que me acostara también. Mientras miraba a Nita, puse una mano sobre la cama y en silencio me deslicé a su lado. Y entonces la noche llegó una vez más. ¿Podría dormir? No me sentía para nada cansado. ¿Realmente Nita me diría dónde vive Segawa después de esto? De ser posible, quisiera evitar mencionar a Segawa frente a él. No parecía que se llevara bien con él.
Le acababas de preguntar abiertamente sobre Segawa, pero... Como sea, solo me quedaban 2 días. Y así se nos fue nuestro primer día de la apuesta. ¡Ah! Y no hemos encontrado nada. Ok, ahora ya estamos en jueves. Me levanto. Afuera estaba muy iluminado. Miro a mi alrededor con confusión. Nita estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, fumando un cigarrillo mientras miraba la televisión. ¿Qué hora es? Son las 9. ¿A qué hora le dijiste a Yagasaki que te reunirías con él? A las 10. ¿Qué carajos quería decir con... Me pregunto si podré dormir? Por alguna razón, me había quedado dormido profundamente. Realmente me quedé completamente dormido. Me apresuré a prepararme y salí corriendo de la casa. Para mi alivio, Nita se puso de pie y me siguió. Uy, esperemos que Yagasaki sepa algo. Fue un viaje un poco más complicado que cuando fuimos a ver a Kuyo-san, lo que requirió tomar varias rutas en metro. Terminamos llegando tan solo 5 minutos antes de la hora acordada. Préstame tu celular. Como pensé, Yagasaki-san ya había mandado un mensaje. Un mensaje de hace 10 minutos. Justo cuando estaba enviando una respuesta apresuradamente, alguien salió justo frente a mí. ¡Oh, Yagasaki-san! ¿Cuánto tiempo? ¡Ey! ¡He pasado mucho tiempo! Perdón por hacerte esperar. Oh, solo esperé unos 5 minutos. Llegaste un poco tarde. También ha pasado un tiempo sin vernos, Nita. Aunque todavía sigues con esa cara amargada. Cóllate. ¿Pero qué crees, cachorrita? ¿Lo vamos a dejar hasta acá? Sí, ya llegué a la parte donde dije, hasta aquí voy a grabar y que ya llegué. Bueno, recemos porque llegas aquí y nos diga algo de información, porque realmente no hemos encontrado nada y este ya es el segundo día de la apuesta. Si no descubrimos nada, quién sabe qué podría hacer Lenita con... ¡Ah! Recordemos que estamos en el primer final bueno de Nita y son 3. El segundo final ya lo terminé de traducir, segundo final bueno, y ahorita estoy en el tercer final traduciéndolo. Como pueden ver, ya tengo un poquito de material para hacer videos, pero aún así quiero esperar a que tenga más para ver si un día de estos les traigo la sorpresita de un video de toda una hora. Pero bueno, por el momento sigan los videos entre 15 a 20 minutos que puedo hacerle. Pues me retiro, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!